It's 5 o'clock. All 500. All dark park. Bien, soy el alcalde José Pepe Díaz de la ciudad de Sweetwater. Vengo con el equipo de Sweetwater, que hemos venido desde el área de Sweetwater para poder traer 5 rastras de comida y también de agua para poder darle a la área más afectada aquí. En estos momentos estamos dejando una cierta cantidad en esta iglesia que van a preparar para después traer carros de personas que puedan venir a buscar la mercancía. Y nosotros vamos a llenar en este van que está atrás de los otros y vamos a ir a un área bien afectada y poder darle a ciertas personas en esa área. So, ese es el trabajo de nosotros, es algo que hemos hecho siempre en la ciudad de Sweetwater y hemos hecho siempre eso como lo que somos, personas que verdad queremos ayudar a los demás, como lo ayudaron a nosotros en pasado durante Andrew y como lo puede pasar estos días mañana a nosotros. So, esto es importante y es importante hacer esto siempre para ayudar al prójimo. Bueno, como pueden ver, aquí atrás tenemos unas cajas de comida, unas cajas de necesidad. Venimos desde Miami, hoy salimos a las 12 de la noche, llegamos aquí a las 8 de la mañana, listos para darle las ayudas apropiadas que ellos necesitan. Hemos traído agua, hemos traído alimentos, les estamos trayendo hielo. Aquí varias otras organizaciones también han traído múltiples ayudas. Y aquí estamos como siempre, la ciudad de Sweetwater representando, tratando de ayudar a los más necesitados aquí en el sur de la Florida. El propósito que estamos aquí es para ayudar a las personas que tuvieron muchos problemas. Hay muchas personas que han perdido las casas, han perdido los trailers y le han caído las matas dentro de las casas. Y estamos aquí para ayudarlos a ellos, ya que en futuro nos han ayudado a nosotros también. Y nada, para eso que estamos aquí.